Más cuando iniciamos en el 2020, para la misma fecha, cuando el COVID estaba en el momento más fuerte y que había más restricciones a nivel nacional. Y en una sesión extraordinaria, hace un año, este honorable Consejo de Regidores aprobó que solo se iba a sesionar temas de mucho interés y que también se iban a hacer de manera virtual. Sin embargo, este honorable Consejo de Regidores, al día de hoy, ha hecho 12 sesiones, lo que nos da una frecuencia de una sesión por mes y nunca se hicieron virtuales, aún exponiéndonos al COVID-19. Hubieron varios de nuestros colegas regidores que dieron positivo al COVID y luego que se iban mejorando de salud, seguían participando de manera constante. De manera que hemos actuado con responsabilidad, como nos lo ha pedido la ciudadanía, apostando en unas elecciones por este Consejo de Regidores para ser bien representado, y entiendo que es lo que se está haciendo. Regidores, por darme la oportunidad de continuar trabajando en conjunto con ellos, siendo un gran trabajo en equipo, continuar trabajando con humildad y defendiendo los mejores intereses de La Vega. Para mí es un alto honor que por segunda vez se me dé la oportunidad de seguir sirviendo y tengan la seguridad que con Dios por delante no le voy a fallar. Muchas gracias. Licenciado Eladio Capellán. Debidamente secundada la propuesta, pasamos entonces